tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Así Todo Televisión por la pantalla de Telecreativa. Tercera emisión que estamos encarando en este ciclo que hemos comenzado por la pantalla de Telecreativa, como bien decía, o si no por www.telecreativa.com. Ahí nos pueden ver ahora en vivo. Vamos de 16 a 17 todos los martes. Repite. Hoy por la noche 22 horas, mañana miércoles a las 13 horas y el jueves a las 22 horas. Así que los vamos acompañando durante el transcurso de la semana con las noticias más preponderantes, el recorte como le llamamos nosotros, de las noticias que más están importando, que están aconteciendo aquí en el sur del conurbano bonaerense. Está conmigo el director de Así Todo Televisión, Sebastián Farías. ¿Cómo va, compañero? Muy bien, buenas tardes y bienvenidos todos a esta tercera edición de Así Todo Televisión. Vamos avanzando de a poco con este proyecto, ¿no?, de multimedio que lanzamos desde asitodo.com.ar aquí en la región. Exactamente, como decía aquí el compañero Sebastián Farías, www.asitodo.com.ar, ese es nuestro sitio web, nuestro sitio de cabecera donde día a día vamos subiendo la información que, bueno, que luego la recopilamos para contárselas aquí en el programa que hacemos los días martes. Y también, como pueden ir viendo aquí en nuestra renovada escenografía, nuestras redes sociales, ¿sí? Somos en Twitter, así-todo, en Facebook, así-todo-multimedio, y en Instagram, así-todo-noticias. A través de estas redes sociales, las más preponderantes, digamos, nos pueden encontrar, compañeros. Y bueno, y agradecemos a los comentarios de todos nuestros oyentes, nuestros televidentes, ¿no?, nuestros seguidores a través de redes sociales, que bueno, que nos acercaron buena onda también y bueno, fuerzas como para seguir. Y como decimos siempre, la idea es seguir avanzando y bueno, vamos por más. Vamos entonces de esta manera a meternos de a poquito con todo el material que hemos traído para compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a hacer nuestro bloque de noticias como hacemos cada vez que empezamos nuestro programa. ¿Te parece, compañero? Por supuesto, vamos al recorte de lo más preponderante en la región. Intendentes hablan de sequía de obras. Se trata de algo así como 50 mil millones de pesos que se deben recortar a raíz del acuerdo del gobierno con el FMI. Ese dato implica a la provincia de Buenos Aires y a los municipios. Los mandatarios del PJ y de Cambiemos temen que se reduzca el presupuesto para infraestructura. Otra vez los docentes, el próximo 23, los sindicatos docentes y el gobierno provincial se verán las caras nuevamente. Esta mesa paritaria se da luego de la intervención de la justicia que me dio para que se dé la negociación salarial. Docentes pedirán el 30% de aumento de sueldos con cláusula gatillo. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Organizan un abrazo a la Universidad Jauretche a raíz de una complicada situación presupuestaria donde se habla de atraso de sueldos y el congelamiento de pases a planta. Organizaciones sindicales y estudiantiles convocaron a una jornada de protesta que consiste en abrazar simbólicamente la Universidad Nacional Arturo Jauretche para el lunes 13 de agosto. La Asociación de Electrodependientes inaugurará su sede en Lomas de Zamora. Se trata del primer local de la entidad. En este espacio se realizarán reuniones semanales, funcionará un consultorio jurídico gratuito, habrá charlas, talleres y capacitaciones. Funcionará en Bruno Tabano 4731, Lomas de Zamora, y el evento lanzamiento será este viernes 20 desde las 12. Bien, entonces pasaba el recorte de noticias semanal que hemos elegido para compartir aquí en la tercera emisión de Así Todo Televisión. Varias cuestiones que, bueno, que se repiten desde que hemos arrancado el ciclo, Seba. Una es, por ejemplo, el tema de los docentes, ¿sí? Es la segunda noticia que compartíamos. Sigue la disputa y parece que va a ir para largo.
se amenaza, en cierta forma, entre comillas, ¿no? Con que los docentes podrían no arrancar las clases luego de las vacaciones de invierno, porque recordamos ya estamos en el receso escolar de mitad de año, y bueno, seguimos con una incertidumbre total, porque tampoco hay una palabra fuerte desde el gobierno provincial. Como lo decía vos, Franco, y justamente la semana pasada, de Así Todo, estuvimos tocando a fondo el tema docente, con este inconveniente que se dio en Loma de Zamora, entre que cobraron, no cobraron. Pero bueno, intervino la justicia y bueno, dispuso que para el próximo 23 haya una nueva reunión paritaria. Los docentes, bueno, ya anticiparon que van a pedir un 30% de aumento con cláusula gatillo. Hay que ver si esto se va a hacer efectivo. Como decías vos, está el fantasma del paro nuevamente sobrevolando este asunto. Y bueno, hay que ver si arrancan las clases o no después de las vacaciones de invierno que empezaron ahora. Otro de los temas que tocábamos en la sección de noticias, en el recorte de las noticias, es el tema de los intendentes que hablan de sequía de obras. A mí me da la sensación de repente que esto, si bien puede tener un costado certero, me da la impresión que los intendentes no quieren quedarse atrás o no quieren verse sorprendidos ante algún tipo de jugada por parte del gobierno provincial y meten presión, ¿sí? No quieren, digamos, dormirse. O sea, de antemano quieren salir a decirle al gobierno, che, no se olviden de nosotros. Tal cual. Hay que tener en cuenta que, bueno, que ya estamos ingresando a un periodo electoral, estamos por arrancar la campaña política. Los intendentes quieren retener poder, pero ¿qué ocurre? Necesitan de la obra pública, porque la obra pública es el caballito de batalla de todas las gestiones. Y bueno, ya anunciaron desde provincia un recorte un poquito más de los 30.000 millones de pesos. Eso impacta en los municipios, impacta en las obras que estaban, digamos, que estaban planeadas para que se lleven adelante. Hay obras que se están ejecutando desde el año pasado, pero que quedaron a mitad de camino. ¿Qué va a pasar con esas obras? ¿Qué es lo que va a pasar de acá más también con las obras que estaban proyectadas? Bueno, habrá que esperar, habrá que ver qué es lo que pasa con el resto del año y el año que viene, que es un año electoral muy cargado y bueno, los intendentes quieren saber qué es lo que va a pasar en sus municipios. Nos metemos con otra de las preponderantes que hemos elegido para compartir con ustedes y tiene que ver con la sede del local para los electrodependientes. ¿Sí? El primer programa venían a visitarnos aquí Mauro Stefanisi, el titular de la asociación, junto a Rubén Ciuró de la multisectorial de Lomas de Zamora, dos referentes que acompañan continuamente la lucha de todo lo que tiene que ver con las cuestiones de los electrodependientes. Se va a inaugurar un local en Lomas de Zamora y está bueno remarcar esto porque, bueno, es un lugar, es una sede donde ya se pone de manifiesto físico el apoyo a las personas que, bueno, que tienen este tipo de problemática, a las familias, ¿no? Donde se puedan acercar y recibir algún tipo de apoyo. ¿Sí? Un apoyo, un asesoramiento jurídico, por sobre todas las cosas. Recordemos que son unas cuantas familias que están atravesando esta problemática. Son electrodependientes. Todos somos electrodependientes de alguna forma. Necesitamos la electricidad. Pero hay personas por las cuales la electricidad, bueno, les permite vivir y llevar adelante una vida digna. Y estamos en un periodo donde Edesur, la verdad que la empresa prestadora de servicios está dejando mucho que desear. Continúan los cortes, continúan los problemas y bueno, esto repercute, por supuesto, en esta problemática tan grave, ¿no? Que es la de los electrodependientes. Una sede para ellos, para los electrodependientes, era algo que se merecían y bueno, desde Así Todo apoyamos esta iniciativa. El día viernes 20 entonces se estará inaugurando. Y para cerrar, el análisis de las noticias que hemos compartido con ustedes, hablamos de el abrazo simbólico a la Universidad Arturo Jaureche. ¿Sí? Porque, bueno, atraviesa como tantos lugares una complicada situación presupuestaria, compañeros. Complicada situación que están atravesando prácticamente todas las universidades nacionales. Hay un recorte que fue anunciado a principio de año por parte del gobierno nacional de algo así de 3.000 millones de pesos. Esto repercute, lógicamente, porque casi el 90% de ese presupuesto va para el sueldo de los docentes. En la Universidad Nacional Arturo Jaureche hay deudas, no le están pagando a los docentes. Congelaron los pases a planta y bueno, van a llevar adelante esta actividad que es un abrazo simbólico el 13 de agosto a las 11 de la mañana en los ex laboratorios de YPF sobre Calchaquí al 6200 en Florencio Varela. Una actividad similar a la que se realizó hace un par de semanas en el Hospital El Cruce, un nosocomio que también viene sufriendo justamente recorte presupuestario. De esta manera llegamos al final del primer bloque de Así Todo Televisión, compartiendo con ustedes las noticias más salientes que han acontecido en la región durante esta semana. En el próximo bloque va a estar con nosotros la referente de la CGT Regional de Lomas de Zamora, Verónica Adelana.
para hablar un poco de las cuestiones que tienen que ver con los trabajadores. La semana pasada hubo un plenario, una conferencia de prensa, así que bueno, vamos a estar desarrollando un poquito más. ¿Hay unidad en el mundo gremial? Bueno, vamos a averiguarlo. Vamos a preguntárselo a ella en el próximo bloque. Quédate con nosotros que ya seguimos con más Así Todo Televisión.